Estás viendo Política TV. Ese, el Centro, el diario informativo de la región del Maule. Bienvenida a un nuevo capítulo en Alma de Connie. Hoy aprenderás sobre las cuatro claves para que comprendas a tus guías espirituales y además te aclararemos un punto especial sobre el proceso de encarnación. Lo que primero tienes que saber es qué es un guía. Mira, todos los seres que son energéticos, que no tienen materia tangible, que están en otras dimensiones más allá de la tercera dimensión, orientando tu vida, se pueden considerar como guías espirituales. Pero aquí hay muchos seres y ninguno con una excepción tan importante para tu vida como la siguiente. Y este es el punto número 2, lo que no todos saben. Hay unos tipos de seres energéticos especiales conectados con tu propia multidimensionalidad. Y se ponen de acuerdo antes de encarnar para ayudarte a orientar tu vida hacia tus misiones y propósitos. Son seres de luz personales, únicos y especiales para el camino de cada alma, para cada ser. El punto número 3 es cuál es la misión que tienen ellos, que es apoyar e impulsar tu camino evolutivo. Todo lo que ellos tienen que venir a hacer es hacia ti y hacia ningún otro ser, en ningún otro planeta y en ninguna dimensión, solamente para ti. Y tengo que aclararte un punto especial sobre el proceso de encarnar en este nivel. Antes de encarnar, todos somos espíritus, pero para encarnar necesitamos un vehículo, que es el alma. Y esa alma posee la memoria de vida tras vida, de todo lo que has venido viviendo en distintos cuerpos, en distintas dimensiones, en distintos tiempos. Y esa alma es lo que nos mantiene vivos mientras recorramos acá nuestra misión y nuestro propósito. Y al entrar a la tercera dimensión, cuando encarnas, nos densificamos tanto en la materia que se reconoce prácticamente solo lo físico. Y ahí es cuando dejamos de reconocernos como el alma y el espíritu que realmente somos. Olvidamos ese plan anterior, por qué estamos acá. Y paradójicamente, olvidar ese plan es parte del plan, ya que el pilar del plan es estar acá para atravesar netamente por la experimentación y pierde sentido el recordarlo. Debe ser experimentado. Esto sería una locura sin una orientación. Entonces, por eso, la mayoría de las personas se le hace esto bastante loco, porque claro, si no hay orientación en su ruta de vida, te pierdes. Y aquí está la importancia de los guías, orientando ese camino para que puedas atravesar correctamente tu propio camino evolutivo en esta vida. De eso se trata. Ahora, el siguiente punto es cómo se comunican contigo. Y puede suceder a través de sueños entre la cuarta y la quinta dimensión, cuando nos proyectamos al dormir, también durante señales dentro del día o en trances meditativos, cuando llegamos a un nivel profundo multidimensional, y ellos siempre se están comunicando. Cuando tú puedes identificar que hay las famosas coincidencias, te das cuenta que en el fondo son sincronías, porque son procesos que ellos están haciendo para colaborar contigo en esa orientación de vida. Ellos mueven las piezas del ajedrez de tu vida, pero depende de ti en el fondo tener que entenderlos, comprenderlos y
darte cuenta de cuál es la jugada que están haciendo para caminar por la ruta que trazaron antes de que tú encarnaras, esa ruta que se pusieron de acuerdo previo a encarnar. Entonces, el resumen es el siguiente. Hay un tipo especial de ser energético con quienes te pusiste de acuerdo antes de encarnar para que ellos te guíen, orienten tu camino y te apoyen en tu camino evolutivo en esta vida y en este plano. Ellos entran en contacto con tu multidimensionalidad, pudiendo ser durante el día, durante la noche, en los sueños y en meditaciones de canalización. Siempre se comunican y mueven energías en tu vida, pero depende solo de ti aprender a recibir qué es lo que tienen y aprender a comunicarte de vuelta con ellos. Te invito a aprender más en @almadeconi. Y si quieres revivir este capítulo, lo puedes hacer en todas las plataformas de politicatv.cl. Un abrazo de alma a alma. Este espacio es presentado por Estudios Legales, especialistas en derecho laboral y derecho regulatorio de los recursos naturales. Visítanos en www.estudiolegales.cl o escríbenos a contacto@estudiolegales.cl. Inmobiliaria Los Bellotos, construye tu biorrefugio. Contáctanos al +569-5646-9076. Talca Box, alimentación saludable. Visítanos en la calle 3 Oriente, entre 1 Norte y 1 Sur, en la ciudad de Talca.